Vemos una gran participación de distintos sectores en la Junta y bueno, consideramos que unidos somos más y que básicamente las épocas de crisis nos unen, porque eso también tiene que ver fortalecernos los vínculos entre nosotros, pero sobre todo poder paliar algunas necesidades que se presentan. Respecto de la relación de las juntas departamentales con el intendente Aranda, ¿cómo están? En realidad yo voy a hablar de la mía porque soy presidenta de la Junta Departamental de Desamparados, la relación es muy buena. Nosotros tenemos, respetamos lo institucional del señor intendente, de Franco, y sobre todo acompañamos todas las actividades que benefician a nuestra comunidad, que son muy bien recibidas por toda la gente, ¿no? Como en el día de hoy en esta plaza que era tan necesaria, van a poder estar disfrutando sobre todo la zona de Villa del Carril, que son zonas que tienen poco espacio y que verdaderamente lo necesitan. Se viene la foto de la unidad con todos los presidentes de las juntas del PJ Capital. Sí, nosotros tenemos muy buena relación entre los presidentes de las juntas departamentales que integran Capital y por lo tanto cada uno va haciendo la tarea que cree que es importante o que le demanda el peronismo en su zona. La he visto puntualmente en la Junta de Desamparados con buena relación con los bloquistas de Desamparados. ¿Es correcto esto? Sí, nosotros tenemos muy buena relación también con los bloquistas, que básicamente hemos conformado el grupo Todos en su momento, pero la vinculación que tenemos es bárbara, una muy buena relación y también sostenemos de alguna manera y paliamos problemáticas que son comunes. En realidad trabajamos para la sociedad en su conjunto, pero sobre todo para quienes más necesitan en Desamparados.